¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estoy contento! ¡Buenos días! ¡Todos, compañeros! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien, ¿no? ¡Hombre, claro que me he portado bien! Hoy, este fin de semana me he portado bien. ¡Hombre! ¡Hombre, y tú verás! ¡Hoy jornada, los dos solitos! ¡Los dos solos! ¡Me ha dado miedo! ¡Ahí, ahí, los otros dos! Uno ya. No la deja a la mujer y el otro dice que ya la orilla le ha ganado la batalla. Le ha ganado la batalla al otro, la orilla. Dice que ya no va a más hasta que no saquemos bichos grandes, que ya se ha dado por vencido. Ay, ay. Nuestro amigo, el chino, ¿vale? Dice que ya, que nada. Que no. Entonces hemos venido los fuertes aquí a sacar el pescado. Vamos a ver, que está ardía. Lo que pasa, está, dice que te duro que está pepona, bueno. Para la pepina. Yo la verdad no me gusta mucho, ¿por qué? Os comento. Para mi gusto, mi experiencia, si no hay levante ni poniente, que está la huella de ahí, nada más es que no de dedo, mala sombra. Cada vez que hemos venido, nada. Tú dices que están buenas. Para mí están muy buenas, está el agua buenísima. Allá hay otra gente de otra familia que están allí pescando y de momento nada tampoco. Dice que no, ni con gusaneo ni nada. Tienen las cañas caladas y nada. Hoy ponía poniente fuerte. Y hasta no hemos encontrado esto, que ni poniente ni levante. Está el agua espurrote aire, muy nada. Buena para la pepona, para la pepona está perfecta. Yo tengo otro pensamiento. Está bueno. Muy buena. Y ya está, a partir del mediodía pues pone que 20, 25 de aire. Empezará a mover un poquito más el agua. Hombre. Y ya está. Ahora os enseñamos los cebitos, ¿vale? Y las sorpresitas. Venga, familia, vamos a darle caña hoy. Venga, vamos a dar caña. Compañero. ¿Y vale? Citas de palangre, vale, dos. Para Pepi. Funda, la funda está exagerada, vale. Ya le tenemos, Teodoro le tiene metido una milla de funda. Rosca, americana y la catalana XL, que está por ahí. La americana también es XL, ¿eh? Y aquí del otro día que nos sobró, como no puede faltar, nuestra patica de pulpo y el choquito, ¿vale? Que sobró del otro día, lo vamos a aprovechar. ¿No, maestro? Hombre, por supuesto. Leyenda claro del surf. Que sí, que lo leyenda del surf casting. Bueno, cuéntame tu estrategia de hoy. Pues mira, pues mi estrategia de hoy, pues traemos buen cebillo, no estamos mal del todo, está muy bien. Y bueno, y aquí hemos llegado hoy a ver qué tal nos queda el día. ¿Cuál es tu estrategia? Cuéntame. Mi estrategia es pillar algo. Es pillar, tirar. ¿Qué te han puesto? ¿Qué te han puesto de reto? Y ya está. ¿Qué te ha dicho el primo? Y ya está. Hasta que no saques pescado, que el primo no viene más, ¿no? Eso dice. Que ahora el otro dice que quiere ir con el calla Ede. No, Ede está flipado. Ede está como una regaera. Ede está chulado. Chino, te me has caído. Por lo que tú eras. Ya has tenido a la orilla. La orilla la ha ganado la batalla. La orilla la ha ganado la batalla. A mi amigo el chino. Sí. Pero bueno, aquí estamos los fuertes, ¿no? Aquí estamos. Vamos a darle caña a este. Ahí vamos a darle caña. Venga. Mira, gente, la cosprilla nueva. Akami, Orión, XSD. Compañero, ya la caña, Akami. A la Odaiba Beach, ¿vale? Me ha sorprendido bastante. Al tacto, lo decían más compañeros ahí en los vídeos y tal, que el carrete tenía muy buen tacto. La verdad que sí, está exagerado. ¿Vale? Ahora ya iré comentando cómo va en comparación al XSD, al Urtegra, Pepinaco. Calidad, precio es bicharraco, vaya. Y es igual. La bobina, vamos, mirad, lo tengo puesto con los dos pelos del 18, uno y otro. Igual, ¿eh? Ahí está. La misma bobina,
y ya está. Al tacto de momento iguales, ¿vale? Bueno, al tacto yo creo que este es bastante mejor, ¿vale? Ahora ya conforme vaya recogiendo y probándolo, pues iré contando la experiencia que me da a mí el carrete este, pero de momento está muy muy bien, ¿vale? Familia, he encontrado esto ahí en la arena, ¿vale? Mira, esto ahora después vamos a probar a meterlo, ¿vale? Parecen coquinas, pero es que van pegadas. La verdad yo es que no sé lo que es. Yo esto cuando he abierto los algo y ahí se ve, ¿lo veis? A ver. ¿Lo veis? Esto se tiene que volver pescar loco porque es lo que hay aquí. Y esto está súper tierno, ¿eh? Esto se lo tiene que comer el pescado, queda un gusto, pero no sé lo que es, familia. Os digo la verdad que yo no lo había visto nunca. Y esto se ve que es una grande. Lo llevará varios días ahí, está con el temporal, pues se habrá soltado de donde estaba. Pero mira, ¿eh? Esto el pescado se tiene que volver loco, creo yo. Es que ya os digo, está esto súper tierno, ¿eh? Mira, esto tiene que ser un caramelo, ¿vale? Y huelito. Así que esto lo voy a coger yo ahora, me voy a entretener, lo voy a limpiar y a una bandejita de los gusanos y guardado, ¿vale? A otro día probar. Aquí hay uno que parece que está vivo. Estos están vivos. Ese está vivo por ahí. Y estos están vivos. No tiene que llevar esto mucho tiempo fuera. Pues nada, gente, si sabéis lo que es el bicho este, dejadme un comentario, ¿vale? Porque yo ni pajolera idea. ¿Vale? Aquí tenéis un lance de lo que es la leyenda del surf casting, ¿vale? ¡Yo! ¡Está aburrido! ¿Qué dices, hombre? ¿Qué te cuentas? Está la cosa tranquila, ¿no, yo? Aquí estamos tranquilos hoy, a ver qué pasa, a ver. ¡Oh, déjame que! Oye, mira a ver. El tiempo ha cambiado, ponía poniente y ahora se está empezando a levantar algo de levante. Mejor. No, yo quería poniente. No, yo quiero levante. No, olvídate. Con el levantito suavito. Nos vamos a comer un mohón. Un levantito suavito. Yo quería hoy poniente. No, para cambiar la estadística de pesca, porque últimamente en los dos últimos meses nada más de levante. Yo quería poniente hoy. No, hombre, no. Siempre que venía a pescar los dos últimos meses dio levante. Y yo estaba frito porque hubiera poniente. Y nada, pues, no podía hacer. Pues nada, pues parece que lo ha hecho Arzañó. No. Ha dicho, no, tú levantes, tú poniente no, tú levantes.
acá, maestro. Eso está hecho ahora mismo. Leyenda del subcasting, que no se olvide nunca. La leyenda del subcasting. ¿Vale? Un maestro. Correcto. Que no saca mucho, pero es un maestro. Ahí va. ¿Vale? Entonces, yo a mi amigo le voy a hacer un regalillo. ¡Hostia! ¿Vale? ¡Qué regalillo! Bien. Porque yo me acuerdo de mi amigo. ¡Madre mía de Dios! ¿Vale? Una para ti y otra para mí. ¡Oh! Qué, ¡madre mía! ¡Muchas gracias! Yo sé que a mi amigo el Teodoro le va a hacer ilusión. ¡Muchas gracias! ¡Madre mía, mi compañero! ¡Eh! Para que veas que los amigos están ahí. ¡Ay! ¡Oh, mi compañero! ¡Una gorrita Shimano! ¡Ay! ¡Cocha! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Shimano! ¡Shimanete! De la Shimano. Tienda de nuestro amigo Paco de Pescabuena, ¿vale? Ahí está. De nuestro amigo Paco Buena. En Churriana, no en Shimanea. En Churriana. En Churriana. Que la otra vez me equivoqué. Churriana. Churriana. Nada, gente. Una gorrita, ¿vale? Pues claro, vamos a ponerla. Yo sé que mi amigo Orteodoro, yo no tanto, pero es gorra siempre. Entonces, digo, le voy a traer una de pesca. Hombre, claro, por supuesto. Un regalito para mi amigo Orteodoro. Ay. Que está pelado, por cierto. Que me he pegado un pelaete, que mirá, niño, que yo. ¡Oh! ¡Y el Chabella! ¡Qué Chabella! Con canas yo con canas. ¡Ay, Chabella de 50 años ya, que aquí el amigo tiene 50 tacos! Ahí estamos. ¿Qué te parece el regalillo? ¡Oh, formidable! Me encanta. Gustado, ¿no? Me encanta, me encanta. Vale. Me encanta. Pues ahí está. Vamos a seguir dándole caña, familia. Venga, vamos a seguir dando caña a ver qué pasa con esto, ¿no? A ver. Venga, un saludo a todos los compañeros y a todos los pescadores del mundo. Ahí está. Ahí está. Surcastinero. Ahí. Family Surcasting. Que no se olvide. Que no se olvide. Suscribiros. Suscribiros y liking. A liking. Oye, liking. Anda, ¿eh? Ya te ha puesto esto de poniente, como yo creía. Ya te ha puesto bien. Vamos a ver si ahora ha cambiado un poquito el sentido, porque de momento ni una picada. Ni nosotros, ni la gente que está por ahí también, que hay un montón de gente pescando. Así mismo, tampoco nada, ni una picada, ninguno. Ya está, a ver si ahora con el poniente empieza a entrar algo pescadillo. Y de aquí un rato tiene que poner más oleaje, vamos a ver. Vamos con gusaneo hoy. Hoy vamos con gusaneo, con caramelito. Caramelito de menta, hoy vamos con caramelito de menta. Ya está, a ver si sale algo. Hombre, claro que sí. ¿Vale? Bueno, seguimos contando. Hombre, por supuesto que sí, que seguimos. Ahí está. Ahí va. Mira qué regalillo de mi amigo Valeriano. Ahí está. Y el compañero. Ay, con los cristales para afuera. Ay, no, aquí no, a mí me gusta a mí aquí. Ay, porque a ti me gustaba sacar la coletilla me gustaba por aquí. Por ahí atrás, claro. Ya, la coletilla ya. Ya está. Bueno, ellos crecen otra vez. Ya está, qué vamos a hacer. Nada, seguimos dándole caña, familia. ¿Cómo está la jornada? Está regular. Yo cuando estaba de verdad por las mañanas, que ni para uno ni para otro el agua, a mí personalmente no me gusta, porque está visto y comprobado que nada. Ya va. Pero ahora ha cambiado, ahora está de poniente. Ahora está de poniente. Cago en la vez. Pega la pincha, pero no sé, vamos a ver. Lo ha clavado, ¿no? ¿Para tener puesto? ¿Choco? Para no era el vivo. ¿El vivo? Déjalo, a ver. Bueno, ya que polla. Ya creo que no está ni debo. Está pegado de tazo, ¿no? Es que haya partido por la línea, que es un 40, pero no creo. No vendría más. No, trae, como viene, eso viene el hilo nada más. Ay, pues la viste, he visto correr y voy para allá. Que mal. Que no es buscar carrete como ha dado una vez. Sí, ¿no? Vale. Mira, te pones corazón. Lo malo que ahora cualquiera depende con el aire. Ya no, ya.
¿Cuántas cañas sale calar? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos calar? No, pues ya está. Pero pues ya está en la pica del día, a lo mejor. Sigue recogiendo. ¿Puedo ir con Aarón? Cago la vez. Así. Vale. Hay piedra. Y la ha llevado un peroquillo. Un 80 que llevaba a tomar por culo. Mira, va a llevar todo partido. Pegado. Más por culo. No nada, tío. Bueno, por lo menos has notado algo. ¡Oye, fe! Vaya. Así templado, aquí todavía casi. ¡El corazón! ¡Ya está, niño! ¡Vamos a seguir dándole caña! Venga, vamos a ver. Si mueve otra ya de un vídeo guapo. Vamos a ver. Bueno, aquí parece que trae mi amigo algo. Aquí parece que trae algo. ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Aquí lo trae! Aquí lo trae. ¿Vale? Venga. Vamos a darle caña que ya va a empezar a pescar atrás. Venga, vamos. Allí. Vamos a ver lo que es. ¿Qué has cogido? ¿Qué es eso que es? Un lenguaillo. Vamos a ver el lenguaje. Vale. ¿Qué pasa, hombre? Mira, vamos a ver el lenguao. Mira, un lenguaje ahí. Coge eso. Buen lenguado ahí, escucho. Un buen lenguado. Vamos al cardo. Venga, ahí vamos al cardo. Tenemos al amigo Rafa. Me la han pegado. La han pegado un viaje. ¿No? ¿Qué ha pasado? Mira, que este domingo, un poquito, la primera hora, y me han pegado un pegonado y me han partido directamente. ¿Has visto correr? ¿Yo cuando te he visto correr? Salí corriendo para allá. A ver, un terminado, un 0-60 que llevaba y todo, pero que va. Lo han pegado. Me han partido 40 al 10, un pegonazo. Verdad. Pero bueno, ya está. Ya está en la mesa, aquí estamos. Allí hay un puñado. Estamos, pues, si vosotros sois cuatro y nosotros dos, son seis por dos, 12. 12 cañas. Que no es el día, chavales. No. Bueno, estamos 10 cañas, porque mi amigo Teodoro, que está aquí sentado, este hombre que está aquí sentado, tiene el cenizo. ¿Vale? ¿Qué pasa con el cenizo? Que nada. Ahí tiene el carrete, ¿sabes cuál es el carrete Adoni 7000? Es desde Carlón, la decimos al Diami. Lo más tengo un año, pero voy a ir a picar. Pero, el cenizo total. Un año sin ni una picada. ¿Por qué te pegas otro año que no para? No, pegó dos herreras y otra vez haciendo. ¿No más entró? Todavía queda mucho día. Sí, yo creo que algo tiene que salir. Yo voy a revisarla. Venga, gente, seguimos. Oh, nada, no, yo. Nada, Ilia. Ya. Espera, es poquilla cosa. ¿Dónde, que todo le viene? Nada, no, tita de palangre y nada. Así yo de país de. La mitad una coreana. Este lado es un bien peleado, ¿eh? que se ahoguen los bicharracos. ¿No? Pues claro que sí. Nada, este ya se está subiendo el oleaje. Ya estáis viendo aquí en la orillilla, pues un poquito de chocolatillo de nada, pero nada. Y yo creo que esto es lo que vamos a tener hoy. Esta olilla. Ya ves, la pleamar la tenemos a las 4 y media. ¿Vale? A las 4 y media tenemos la pleamar, que es cuando hay que estar activos del todo. ¿No, maestro? ¿Cómo lo sabes? Buena corrilla, chimanilla, ¿eh? Chimano, ¿eh? Madre mía, qué gorraca. ¡805 gramos! ¡No, mira, familia! ¡Lo que ha cogido aquí en el Chavea! No pasa nada. Sí, hombre. ¿A quién se lo dedica? Aquí a la gente de Casa Nueva.
La gente que hace nueva, ¿no? Que le gusta mucho la pesca. Ahí está, pescadores, para vosotros, pa. Bueno. Bueno, gente. Ya estáis viendo, ¿no? Hola, hola, y más hola. Todo bueno, pero que cero, ¿no? Pero cero. Ajá. Cero, cero, hay mucho ahí. Mucho aire el día de róbalo, ¿no? Pero ahí vamos a volar. Está zaherado. Para que pegue el zaherazo el bicho gordo, ¿no? Un robalico de 800 gramillos que te han pillado. Ah, está bien, está bien. Está bien, ¿no? No está bien porque no lo he pillado yo. Está. ¿Entiendes? Yo me alegro por el muchacho, pero que si tuvieras mi cesta estaría mejor que la tuya, ¿no? Hombre. Amigo, es la tuya, ¿no? Es la misma la mía que la tuya. Tienes una cara de quédate ahí azobado a que venga. Ay. Ya está. Voy a hacer una revisada y seguimos. Venga. Calla,
Si va a coger caña, te va a coger la oreja, ¿eh? A ver si no, no va a coger. Como tengo que aquí como hoy, no le dar caña tu más. Y luego, pues a ver si te viene Juanma, que es un artista con los peludillos. Hombre, eso sí, nuestro artista. ¡Eh, Juanma! ¡Juanma! ¡Es un peludillo, eh, David! ¡Juanma! ¿Has colgado el besugo del otro día en el cuadro o no? ¿O en la pared? No lo has colgado, me dices que le vas a colgar. Que pillaste a mí. ¿Lo has colgado la pared o no? No, por lo menos ya está este, por lo menos estamos aquí a gustito. Claro, por lo menos estamos entretenidos, estamos bien, estamos cantando, estamos listos, hablamos, saltamos, reímos. Lo importante es pagarlo bien, correcto. Compañero. Compañeros de fatiga, ¿no? Ahí está. Ya está. Eso es lo importante. Nada, vamos a seguir machacando. Todo el mundo que lo pase todo. Pero que me han engañado a mí la playa esta. Que tú te quieres. Claro, yo vengo a estudiarme las cosas esas, ¿para? Y el para arriba y el para abajo y el norte y el sur y pues. Ya está. Por lo menos dos días, ¿verdad? Hoy nos vamos sin perder un solo plomo. Nada, hoy nada, hoy estemos gastados. ¿Sí o no? Sí. Hoy, bueno, sí, me la estoy cantando con pelos cupinos y vamos, bueno, perfecto. Bueno, que bien, pero es que con, si pierdes una rata, plomo, no. Es que la verdad es que si pierdes 14 plomos en un día, 14 vuelos, 14 enganchas de colas de rata. Hola, terraza, 14 en el mismo día. Eso, mismo día. Duele, duele, eso duele. Madre. Madre. Le vamos al like, pero para abajo, porque 14 plomos. Es un día de trabajo, señores. Madre. Un día de trabajo. Yo no tengo. Tiene una cartilla que más de uno quisiera tenerla. Sí, y un Audi a aparcar la puerta. Sí. Tiene un Audi A4. Un Audi que tiene ya por lo menos 20 años. 20 años no, 40 que tienes tú. Sí, hombre. Oye. 20 años. Venga ya, hombre. Tiene 20 años. Suena ya los huesos. Los huesos. Los huesos me duran a mí de trabajo. Los huesos le suenan. A la gente, vamos a seguir machacando, ¿vale? Venga, mi gente, te doy 2 horas de oportunidad de oro para que coja aunque sea un lenguaillo y me gane la batalla. ¿Cómo un lenguaillo? ¿Lenguaillo que sea? ¿O yo? Arco, ¿no? Un pedugo. Sí, ya, arco. Esto, ¿qué vamos a tener que comprar por coreana? Y con coreana cae. Arco. Y con coreana cae. Ahí tienes que ahora ir un coreano. No, yo he probado con flotantes, he probado a ras de suelo. Sí, nada, nada, nada. Y un triste buenos días, de vez en cuando un mordisqueo y en la orejilla y tal, pero nada, no ha picado nada. En fin. No han picado como tenían que picar. Estamos. Vamos a seguir machacando, ¿vale, gente? ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Venga, campeones! ¡Fuerza a todo el mundo! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Ay! Oye, Pedro. ¿Qué pasa? Pedro del Toro. Madre mía, vamos a aprovechar la última coleta, ¿no? La puerta está llena de lata de cerveza. ¿No? Pero vacía, ¿no? Me cago en la leche. Ni una pica. Bueno, más que nada armado de... ¿no? De gino a Pedro, ¿no? De más escama. A ver, ¿qué más? Tiene cojones. Ahora buena hora, ¿sabes? Ahora es la hora buena. Yo tengo ya el choque ahí en la pata de pulpo en la orilla todavía. A ver si hay suerte. La tres calas todavía, ¿no? Wow. ¿Ya no? Ya atravesado ahí. Bueno, voy a aprovechar. ¿Hasta ahora vais a estar con otro? Media. No, no, si media, ya. ¿A mí? Corriendo ya ahí. Vamos a recoger ya que hay. ¿A 8? ¡8 más allá! Nosotros vamos a aguantar para las 9:30. ¿9:30? ¿Eh? 8:30.
Claro, aprovecha una milla porque ahora es cuando puedes hacer un petuguillo, un querer. Llevo rato de este ya. ¡No va, no corra! ¡Vamos acá, canero frío! ¡Sí, no! ¡Ah, que te va a pegar un varado este hombre! Mira tú. De ese es del que no me fío yo, de mi colega. Este te engancha rápido y no mira nada. No tiene amigos cuando lanza. No, gente, vamos a seguir la orilla que nos queda. Vamos a ver, ¿no, maestro? Cago la vida. ¿Qué va, hijo? ¿Qué cenizo? En fin, vamos de aquí. ¡Compañero! ¡Ah, oh, qué ruina, nene! Hoy así. ¿Qué vamos a hacer? Madre mía. Otro día será, otro día, hombre, otro día. Desde amigo que hubiera poniente para. Porque yo llevo, por ejemplo, yo cerca de 2 meses de verdad, nada más levante. La verdad que no había mucha actividad nunca, ¿no? Digo, venga, digo por si hubiera el poniente para notar diferencia, ¿vale? Nada, ¿eh? ¿Cómo lo ha sacado gente que estaba en la nuestra, Manuel? Un saludo, Manuel, enhorabuena, ¿eh? 800 gramillos, no está mal. Yo he pillado, pues bueno, ha sido las 11, las 12, he pillado un lenguadillo como la mano. Ya está, ni una pica más, ¿eh? Lo único, que por lo menos había 12 o 14 cañas. 12 cañas, ¿eh? 12 cañas, ni una sola picada. Ni una picada más. Bueno, al muchacho que le han pegado, a Rafa que le han pegado el picadón ese, que le han partido el hilo. La caña calada. Ah, pero eso es caña calada. Con un cura vivo, pero bueno, hay que decirlo también. Vale, eso sí. Casi, y a los 10 minutillos así cuando va a entrar el cuello. Ya está, para de contar. Estaba el agua de poniente, ya empezó otra vez. Ahora la disparribilla, ¿yo qué te he dicho? Que sí. Y cuando está el agua mariconeando, ay, pero luego la puesta de poniente tampoco. Sí, tampoco. Ya está, que estos son de Ica. Ya está, ya está. Yo hoy con cruzaneo me he gastado la pasta en cruzaneo y todo, y así de esta manera puedo echar un día entretenido. Con herreritas, jarguillas, tal. Nada, ¿eh? Nada. Nada que más. La verdad que más cruzado hoy, porque yo creía que hoy iba a ser un buen día. El coeficiente estaba alto. Estaban condiciones para echar un día entretenido y cero, ¿eh? El lenguado, arroba lo ese y. Yo esperaba hoy más. Exactamente. Y yo también. ¿Cómo estas cosas? ¿No hay quien las entienda? Pues claro, así mismo. Ya estaba. Jornada. Preparando la próxima jornada. A ver si. Que, bueno, vamos a decir las cosas como son. El pescado ha empezado a comer justo cuando estábamos recogiendo. Cuando estábamos recogiendo. Que no es excusa ni nada. Claro. Ya salían los anzuelos, la mío. La mío. Durante todos los días tú recogías nada, entero. Venga, maestro. Ha sido un caerzo y empezaba a comer pescado. Claro. Justo cuando nos tenemos que venir. Pues es cuando te tienes que venir. Porque ya no nos deja pescar. Y eso es lo que más muerte me da. Que yo vea que llevo todos los días esperando. A una pica y justo cuando me tengo que ir obligado empiezan a tocarte las cañas. Observo canto bravo, titas de palangre y todo, que son para los zargos y para todo. Choco de todo ha sobrado. Sobrado todo, ha sobrado todo. Menos los gusaneos que lo hemos gastado sí o sí. Ahí está. Pero hacemos duro que ahora, pero cuando hay que meterlo. Ahí está todo el chuco. Porque entero. Estaba el agua para los arcos ahora con las patas de curco también estaban enteras. Y para róbalo. Ahí está.